Pues contenta, muy, muy orgullosa de ella porque la he acompañado constantemente en cada uno de sus pasos, de sus aprendizajes, y ha sido positivo porque verla vestir los colores de la selección en un mundial es algo maravilloso. Ay, ¿y para ti qué se siente que tu hermana vaya a representar a la selección Colombia? Que haya muchos goles. Que haga muchos goles, sí. ¿Y para ti qué se siente? Pues un orgullo porque los alrededores de uno tratan bien a uno porque tiene una hermana famosa, ¿sí? Doña Reina, cuando Reina le dijo que quería ser futbolista, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo fue todo ese orgullo, toda esa emoción? No, fue un proceso largo, pero siempre la apoyamos porque fue el sueño de ella, el sueño de nosotros como papá de verlo reflejado porque ambos jugamos fútbol. Entonces, ¿en qué posición? Yo soy central y volante. ¡Epa! Entonces, verla a ella cumplir su sueño y nosotros cumplir el sueño a través de ella es una emoción enorme. No tiene uno la explicación y uno solamente le desea siempre lo mejor, la coloca en las oraciones para que Dios la cuide siempre y la lleve con bien y le ayude a seguir avanzando en este sueño. Claro que sí. Don Eduardo, el primer partido, ¿cómo lo vio? De Reina, que usted dijo, Dios mío, ya con la tricolor puesta, ¿cómo lo sintió usted? No, ese primer partido fue ya en el Sudamericano, contra Venezuela, verla saltar entre las 11 inicialistas, ¿no? Pero sentí más, no sé qué, fue cuando hizo el gol a Perú, sí. Iban ganando 1-0 y hace gol ella para el 2-0 y darle como más tranquilidad al partido, porque ahí hay un nervio que nosotros nos van a empatar cuando gol, uy, y fue de ella, mejor dicho. Esa fue una satisfacción muy grande, eso no, uno no lo puede como expresar en el momento cuando lo vive, en el momento eso se le olvida uno, mejor dicho, todo. Bueno, ya aquí yo me empiezo a despedir. Toda la buena energía, Reina, la vas a romper como siempre. Y ya, mensajitos, palabras finales de ustedes en torno a todo lo que va a ser esta presentación de la Selección Colombia Femenina. Que sea una familia, el equipo, primero que piensen todas sus amigas, todas sus compañeras, hagan una buena familia para que así logren el éxito que lo que quieren, que es ser campeona, que se traigan ese título de allá. Doña Reina. Sí, desearle la mejor energía, que Dios derrame bendiciones sobre cada una de ellas, que den todo como familia, como grupo, como compañeras, porque ellas se convierten en una familia en todo el tiempo y los entrenamientos, y desearle siempre lo mejor porque nosotros como familia y como papás sabemos el paso a paso que ellas dan y todos los sacrificios que ellas hacen para llegar allá. Entonces, desearle lo mejor y que regresen con el título, que es lo que todos queremos. Bueno, hola familia, hoy estamos con la familia, con los familiares, con los primos, con las tías y con la abuelita de Sofía Posada, jugadora Independiente Santa Fe y quien ya se prepara para lo que será el Mundial de República Dominicana, que iniciará en contados días. Doña Consuelo, ¿cómo ha visto usted a Sofía, ese orgullo ahí tener la tricolor puesta? Cuente todo. Le cuento, bueno, de verdad que la admiro mucho porque ella desde los 4 años está jugando fútbol y de verdad que es muy disciplinada, muy entregada y muy enamorada de su carrera futbolística. Doña Liliana, la tía, ¿cómo fue esa primera vez que Sofía le dijo, yo voy a jugar con la Selección Colombia y voy a representar al país? Uy, no, eso es una emoción increíble, ¿no? Siempre venimos, la despedimos todos, muy orgullosos de ella, estamos siempre, siempre. Muy juiciosa y muy dedicada, es decir. Don Rafael, ¿qué se siente? Cuénteme aquí entre nos, ¿qué se siente ya verla ahí debutar, jugar con la tricolor y estar a contados días de iniciar este sueño que se llama República Dominicana? Pues no, la verdad, muy orgulloso de Sofi. Como dice la abuela, desde muy chiquita ha mostrado siempre muchísimo talento, disciplina, esfuerzo, motivación y la verdad que, pues mira, se siente como un orgullo, como que da un poquito como de nervios, de piel de gallina, de ver uno, pues en el caso nuestro, a nuestra sobrina que desde bebé, o sea, y verla donde está ahora. ¡Qué orgullo! Que muy, muy orgullosos, felices por ella y pues sabemos que está cumpliendo un sueño y pues también parte de eso, gran parte de toda la familia, de sus papás que han sido pues sus grandes apoyos y bueno, no, felicitarla, estamos muy contentos, muy contentos. Doña Andrea, usted, cuando la vio ahí ya en los envíos, en las transmisiones de la federación y que tiene un talento excepcional, Sofía, ¿qué se siente?
No, se siente, se le infla a uno el pecho. La verdad es que para nosotros es un orgullo en la familia. Ella se ha esforzado mucho toda la vida por ese sueño y ahorita que ella lo esté haciendo realidad, pues imagínate, es una emoción para todos acompañarla en hacer ese sueño realidad. Y además porque pues también nosotros digamos que ahí cumplimos también ese sueño de verla ahí, así que felices. ¿Y tú, Isa? Que estabas por aquí escondida. ¿Qué se siente de ver a tu prima con la tricolor puesta y todos esos trabajos excepcionales que ella ha hecho? ¿Feliz? Bueno, ¿y cómo crees que le irá? Bien. El primer partido contra Corea del Sur, dame un marcador. 2-1. ¿De goles de quién? ¿Doblete de Sofía? Sí. Bueno, tímida, yo me voy a ir ahí por aquí despidiendo. Doña Consuelo, palabras finales, ¿qué le tiene para decir a Sofía? Ah, bueno, que la amo mucho y que bueno, que salga de esa cancha emberracada, que salga a jugar así con toda esa fuerza que ella tiene, que la ponga ahí en esa cancha y que la amo mucho.